Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué estamos, tal? estamos muy contentos el día de hoy, eh, porque tenemos una transmisión muy especial, obviamente está Roco, que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Roco? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es bien padre volver aquí a, a, al estudio a hacer las transmisiones. Estamos súper en vivo, entonces, bueno, tenemos muchísimas sorpresas, muchísima información, y bueno, pues este vamos a darles tiempo, ¿no? Para que empiecen a. A conectarse, a conectarse y a pasar la voz. Sí, claro, es momento, es justamente este momento el que ustedes deben de aprovechar para mandar la liga de esta transmisión a sus contactos, a sus contactos de WhatsApp, este Facebook, a todos lados, porque queremos que mucha gente nos vea y sobre todo que mucha gente se enamore con todas las noticias que tenemos para ustedes. Así es, Rocco, entonces eh, pues estamos muy contentos por este gran especial de padres que tenemos Ciclo 7. Uy, si te das cuenta, ya el otro ciclo, ya vamos a la mitad del año, ¿no? Es una la cosa mitad, increíble. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Porque tienes dos vidas en natura, ¿no? Totalmente. Una antes y una después. Y si tu vida de antes se regía por años. Cuando entras a natura, ya tu vida es Miles por ciclos, ciclos ¿no? ¿no? Cuando cumples, no en ciclo. Ciclo 9. Nueve. Nueve. Ciclo nuevo. Y si cumplo, mi cumpleaños es en ciclo nueve. Tal cual, no hay forma de que eso sea diferente. Sí, te creo. Bueno, pues, bueno, les cuento. Eh, estamos aquí con otro porque les queremos mostrar todos los regalos que tenemos para este especial de padres eh, madres fue un éxito vamos súper bien voló exacto es que está increíble y eh, pues obviamente padres no se quería no se podía quedar atrás eh, cada vez natura está buscando pues poder consentir a estos hombres de las vidas de, de nuestras vidas de estos eh, compañeros de vida de hogar eh, guías bueno maestros de todo ¿no? <laughs> entonces eh, hoy queremos contarles pues lo que natura ha preparado precisamente para este hombre tan especial no es correcto preparamos una diferente gama de regalos que podrás encontrar de diferentes categorías tenemos eh, perfumería por supuesto tenemos lo mejor de perfumería los más vendidos los favoritos y los que tú nos estuviste pidiendo para que los incorporáramos a esta fecha tan especial que justamente es el ciclo 7, que es el especial del Día del Padre. Así es. Entonces, ¿qué empezamos? No sé, díganme allá este, si están listos, ya están conectados. Cuéntanos de dónde se están eh, conectando. Tenemos gente del Estado de México, de Guerrero, Veracruz. Guerrero debe estar full. Sí. Ahorita todo el mundo debe estar saliendo para allá. Totalmente. <laughs> Tecama, ya, ya todos están listos para que empiecen. Bueno. Perfecto, pues muy bien Rocojo, ¿qué empezamos? Eh, comenzamos con un par que es un must que todos debemos de tener en el baño, en la mochila del gimnasio, este, por ahí varios de mis compañeros viajan mucho y entonces en, las, eh, en los neceseros, en las cosmetiqueras, eh, en sus kits de viaje... Tienen dos productos que siempre, siempre se encuentran ahí. Y son eh, una crema para barbear y una crema post-barba de Natura Home. Te vamos a contar un poquito acerca de ellos. Están aquí. Muy bien. Ahí. Aquí. Ustedes avísenos si se ve. Y es que justamente estos dos productos son lo que tú necesitas para una afeitada, la verdad. Eh, refrescante la verdad es que eh, los productos de natura o me ayudan a refrescar la piel te dejan la piel súper suave eh, los productos se absorben súper rápido y eso es una de las principales como incomodidades que tenemos este, los hombros de al utilizar algún producto en el rostro y es que sientes eh, a lo mejor un poco de oleosidad y no te gusta estar como pegajoso sí creo que una de las grandes ventajas de estos productos y obviamente tú ya los debes pues los debes tener en tu día a día es eh, la facilidad que presenta este producto al deslizar la máquina de afeitar no que también es como un tema ahí. sí la verdad es que la crema para barbear de natura umem es eh, es mucho es muy rico perdón eh, cuando tú la estás utilizando después de que te eh, duchaste. ¿Por qué? Porque los poros están abiertos, la piel justamente está súper receptiva a los productos que te puedes aplicar en el rostro. Entonces, tú vas a poner eh, la, la, la crema de barbear, ¿no? La distribuyes de manera uniforme en movimientos circulares, Ajá. ¿no? En el rostro. Y es ahí cuando te va a dar como esa facilidad para deslizar la navaja. De tu, de tu rastrillo. Así es. Entonces, eh, como lo comentaba Rocco, pues los poros están abiertos y es un momento perfecto pues para poder aprovechar al sí. máximo el beneficio de los productos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es un must que deben tener. Viene con nuestra bella bolsa. Es eh, correcto. Que es muy inclusive no sé como muy general como muy es ideal para ideal para cualquier regalo sí es justamente esta bolsa que viene acompañada eh, algunos de nuestros regalos vienen acompañados de esta bolsa ahora es importante a lo mejor tú ya conoces natura o eh, justamente Quieres regalar Natura. La verdad es que los productos de Natura en esta bolsa se ven súper hermosos, se ven eh, con una presentación increíble. Muy bonita, muy bonita. Y aplica para todo, hombres, mujeres, niños, abuelos, claro, tíos, claro, o sea, claro. para todo el mundo, la verdad. Abajo del, del arbolito de Navidad, este, para sorprender a tu papá, para sorprender a tu tío. La verdad es que esa bolsa se ve súper elegante con los productos de Natura y le da una presentación mucho más sofisticada. Así es. A mí me gustaría también hablar... Aprovechando es cuál es qué, o de qué se trata el, el post barba, ¿no? Tú ves este producto de post barba y dices bueno qué es cómo sirve para qué me lo utilizo y es ya que después eh, ya que terminaste de afeitarte con la crema para barbear eh, vas a poder utilizar este producto justamente para refrescar la piel para Así es. calmar esa sensación de irritación, de irritación de ardor. correcto de ardor. Y ojo, te va a dejar una, eh, una ligera y súper tenue fragancia que te vas a sentir bien relajado, refrescante y la verdad con unos ánimos de este, ir al trabajo, de tener una cita. Bueno, la verdad es que las fragancias de Natura Women son muy, muy, muy ricas. La verdad sí, y pues bueno, tenemos este, este regalo, lo tenemos por 210 pesos con más del 35% de descuento Y continuando con el tema del cuidado de la barba, que estoy haciendo una campaña que hablábamos con la, las mujeres Natura Ajá. Y ya lo he mencionado varias veces en, en, en las transmisiones en vivos, es que ya, ya no queremos más hombre malboro, ¿no? Ah, no Entonces así, pelo en pecho abierto, <laughs> mundi ¿no? Eh, mano áspera barba, sí, de tres días, pero bonita, cuidada, ¿no? Entonces, eh, pues hoy tenemos los productos precisamente para eso, ya no más la afeitada con el jabón del cuerpo, por favor. No, no, y además eh... tiene mucho, muchísimo, no lo hagan. Exacto, no entonces, hagan, eh, pues básicamente continuando con esta línea de barba, ¿qué más tenemos? Tenemos otro regalo, que es, eh, viene... Nuestro lanzamiento en perfumería, que es Hombre. Adelante. Verum. Aquí está. Pero, por favor, <laughs> cuéntales, cuéntales eso. Bueno, oye, hay, hay algo muy bonito que me gusta de, de este lanzamiento y es que Verum significa como verdadero. ¿no? Correcto. Es como ese hombre de verdad, ese hombre honesto, ese hombre auténtico, ese hombre. Eh, como que se muestra tal sí. como es, ¿no? Entonces es un o de toilette que dura aproximadamente ocho horas. Eh, yo lo recomendaría para ocasiones eh, del día a día, para ir a trabajar, okay. para ir a estudiar, para salir con los amigos en el día, ir a ver un partido de fútbol, eh, bueno, no sé, ¿no? Un barbecue, un desayuno. Uh -huh combina perfectamente, eh, y básicamente lo que trae este perfume es, perdón, es un O de fam discúlpenme, dura máximo 10 horas, es un eau de fam dura máximo 10 horas, y es un perfume eh, am, del camino amaderado, intenso, pero con notas verdes, eh, Rocco, ¿y esto qué quiere es? decir? Las notas verdes representan todo ese aroma a hierba, a, a pasto recién cortado, eh, a bosque, a campo, ¿no? Entonces, eh, como que estas notas, eh, hacen que los perfumes sean mucho más dinámicos y rebeldes y si, y si te das cuenta pues es, así es la marca de hombre, ¿no? Como muy optimista, muy dinámica, muy rebelde donde eh, ser macho. Eh, de verdad no es ya fue ya fue exacto no, ¿No? entonces empezamos a ver todas estas estas facetas y hombre perfectamente puede comunicar esto porque no solamente tenemos hombre verum sino también tenemos hombre potens hombre clásico hombre eh, essence y entonces tú me preguntarás bueno para cuándo utilizar Cada cuándo uno uso cuál? no entonces mira ahí está tenemos por ejemplo vamos a empezar con hombre clásico ¿no? okay. hombre clásico es para ese hombre está. Eh, aquí está para ese hombre que es clásico, que es conservador, que es tradicional, ¿no? Uh -huh. Esto no quiere decir que los perfumes los vendamos por eh, personalidad, sino más bien por ocasión. Si tienes una ocasión en donde eh, llevas una rutina, donde no es algo nada del otro mundo, pues ese día puede utilizar o me Ir al trabajo, ¿no? ¿no? ¿Mi, ir a estudiar. mi perfume, ya. ¿no? Bum, normal. Bien. Ahora, ¿qué tenemos? Eh, tenemos lo que es eh, Omen ¿no? Potens, ajá, ah, Omen pues... Potens es para ese hombre rebelde, ¿no? Mm. Para ese hombre irreverente, entonces eh, esa ocasión, por ejemplo, ir al cine o ir al antro o esa salida, eh, empezando porque eh, también es un O de okay. entonces es un perfume que se puede utilizar para una ocasión especial, Omen Potens, entonces para esa ocasión que es eh, única, ¿no? Yo lo podría utilizar ahí. Cuando más, ya podemos seguir con eh, Omen Essence, que también es un O de Pac fan que me encanta este perfume, la verdad, es, creo que, bueno, entre Verum y Essence son mis favoritos. Es el que más te gusta. Ajá. Y es para ese hombre elegante, ¿no? Entonces, esa, es esa ocasión mucho más especial, mucho más elegante, eh, que amerita... Mmm, pues invertirle un poquito más de tiempo al arreglo, todo el okay. tema, ¿no? Y finalmente, pues terminamos con Omen Verum, que es para este hombre, pues mucho más relajado para situaciones como ya los mencionábamos, que puede ser para el día a día o para la noche, pero también eh, ocasiones que se salen de la rutina normal, ¿no? Entonces, eh, pues aquí tenemos dos, cuatro, cinco perfumes, cinco, cinco versiones de, de Omen, que perfectamente los puede utilizar uno por día para diferentes sí, ocasiones, para, para ir al trabajo, exacto. salir del trabajo y me exacto. voy al after office con mis compañeros voy a comerme unas, otro, salitas, voy a por unas salitas, exacto, a unas alitas. Terminan las salitas y es momento de ir a lo mejor algo a, a algún lugar, eh, un centro nocturno, exacto. un bar, no. Este también me cambio, sí, de, y cambio de, también de, de perfume. Exacto, ¿no? así es, porque lo que acabas de mencionar es muy importante, Rocco, Recuerden que si uno se pone eso el sí. mismo perfume todos los días, es como si se estuviera poniendo el mismo vestido todos los días. Entonces ya es decisión suya si lo quieren, si quieren que lo vean con el mismo saco negro todos los días. No, no, no para eso <laughs> tenemos diferentes opciones, así que si Exacto. tú nos estás viendo y si te interesa alguno de estos, eh, alguna de estas fragancias, llámale a tu consultora Natura. Ya, mándele WhatsApp, ¿no? porque y esto si, se va rápido. Claro, y si tú estás ahí, consultora natura o líder nos estás viendo, déjame darles. Un tip. Claro. Eh, nos mencionaste que hay eau de toilette y eau de parfum uh -huh. de hombre El tip que te doy es justamente los o de parfum los vas a eh, distinguir porque son los que tienen las botellas eh, pintadas en exacto. su totalidad, ¿no? Placadas, de de ¿no? un color, uh -huh. sí, las caras son como eh, de un color mucho más este, uh -huh. intenso, ¿no? Y los o de toilette, bueno, son este, perfumes que tienen eh, la botella ves el cristal. El exacto, ves el, el cristal. O sea, ves el perfume a través del cristal. Gracias por ese tip. Oye. De nada. Y bueno, entonces seguimos con este, con Regolo, este baquete, es con este un regalo. Increíble regalo. Ajá. que lo viene, puedes combinar. Con Uah. todo. Además que puedes sí. empezar a hacer capas de perfumación de una cosa súper bonita y súper elegante a y sutil, ver. ¿no? A ver. Entonces, hoy ya bote aquí esto. Perdón. Bueno, ahorita lo comamos. Ahorita lo comamos. Entonces, viene viene el regalo de Omen Verum con barba, que es el perfume más el aceite para afeitar que uh -huh. también considero que es una de las cosas buenísimas. Déjenme contarles de este aceite para barbear. La verdad es que es una presentación diferente a una crema que está en otro regalo. Exacto. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Cuando tú pones el aceite en tus manos y con tus manos húmedas y lo empiezas a, a dar movimientos circulares en tu rostro, empieza a generar una espuma súper tenue y este a dejar esa eh, capa oleosa que te va a ayudar a deslizar la navaja muy fácil muy sencillo huele delicioso y la verdad es que te va a rendir muchísimo porque la verdad es que no necesitas una gran cantidad de producto eh, tiene la tapa un dosificador por eh, especial para eh, ¿Me aceites ¿Me no uh -huh. sí y justamente esto te va a ayudar a que con poco producto eh, te sirve bastante sí 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 y la fragancia es, es muy 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 tenue y te deja una sensación deliciosa la verdad es que yo tengo el mío en mi baño lo uso poco como podrán darse cuenta por la barba, pero este de repente quiero decir, bueno bye, vamos a cambiar, y es, y ese es el aceite que, que utilizo. Sí. Es muy bueno, a lo mejor no estás tan acostumbrado a utilizar aceites porque sientes que va a ser grasoso, me voy a caer con la piel brillosa. Eso no sucede con los productos de Natura. Entonces, eh, tenemos este este regalo que también viene con el, el bálsamo post-barba, ¿no? Sí, porque entonces, ya terminaste de, de, de rasurarte, de afeitarte. Entonces, ya te pones tu bálsamo post-barba. Y aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es mejor? ¿Utilizar el aceite o utilizar eh, la, crema la crema para afeitar? ya depende de la presentación que del tú gusto, quieras con eh, del consumidor tal cual con la consistencia que a ti te guste esa va a ser el principal motor para decidir si me voy por el aceite y si me voy por una este, una crema eh, la verdad es que ambos son super productos y lo único que debes de pues, de decidir es justamente a través de qué vas a, a afeitarte entonces mi recomendación, el aceite. La verdad, eh, a lo mejor no estabas acostumbrado, pero es muy, muy buen producto. Sí, no, además Estoy que, que feliz, recuerden sí. que los aceites son los únicos, a, hay tres tipos de hidratación, ¿no? Humectación, hidratación y oclusión. Entonces, el aceite es el único producto que genera la oclusión, en donde se genera una capa, una barrera en la piel para evitar la pérdida de agua o de, y de minerales, ¿no? O sea, evita que... Evita se que se, perda, se pierda esa humectación okay. y esa hidratación. Entonces, realmente... Eh, el aceite o sea, muy es, es muy muy recomendable y muy bueno entonces obviamente estos tres productos también vienen con su bolsa uh -huh. 645 pesos se me hace un precio buenísimo porque tenemos un o de Pacfam y eh, básicamente eh, es, está en 645 estos tres o si no solo el perfume tres. en 495 ¿no? entonces sí. lo pueden combinar como, como ustedes deseen la verdad es que la combinación da una gran posibilidad de hacer eh, diferentes tipos de regalos. A lo mejor tú compras el, 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 el um, regalo completo, ¿no? Con los tres. Con, con los tres productos. Ajá. Y decides darle el perfume a tu papá, a tu hermano, este. Y tú te quedas con el, con el otro. Con tu cuñado, ajá, o no, sí, tu esposo, La verdad ¿no? es que. La, 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 las opciones son infinitas. infinitas. Ay, <laughs> Oye, súper. Yeah, es <laughs> Muy bien, ok. Entonces, pues bueno, nos vamos, vamos con, con uno otro. también de mis favoritos. Acá está. Que está? es esencial, Aquí. exclusivo. Me encanta este perfume roco porque es cuéntanos de él. tan elegante, tan único, tan sofisticado. Eh, eh, es un perfume. No, no sé si decirlo, pero no, no es para cualquier hombre tampoco, ¿no? Sí, no eh, lo es. Eh, es un perfume amaderado eh, con una intensidad media, o sea, una intensidad moderada, que, o sea, quien lo va a percibir lo siento yo, quien okay. me abraza y el medio ambiente, ¿no? Ok. Y eh, tiene especias frías, entonces ¿Cómo es este eso? tema de cardamomo, pimienta, mm. entonces le da como ese toque eh, elegante pero muy jovial, ¿no? La verdad es un es, es, es mi preferido masculino esencial exclusivo. ¿Tú lo recomendarías para la noche? Lo recomendaría. Para pues, la noche ajá. lo recomendaría para ocasiones especiales, okay. pero mira, como siempre hemos dicho, o sea, siempre he dicho que los perfumes son accesorios invisibles y, okay. y un perfume es como como el arte. Uh -huh. Eh la verdad, en este, en este camino de perfumería he descubierto que no deberían clasificarse los perfumes en perfumes masculinos ni femeninos, porque es como si hubiesen sí, claro. cuadros para hombres y cuadros no, para mujeres, ¿no? Entonces, el arte es para todos. exactamente, es para todos, ¿no? El que se lo quiera poner, que se lo ponga, está bien en el momento que quiera, esto son simplemente sugerencias y recomendaciones. Ya. Y aquí algo muy importante eh, para que puedan... Saber qué ocasiones, eh, qué perfume llevar correctamente para ocasión te va a dar una fórmula. Okay. ¿Qué es lo primero que alistas cuando te vas a vestir? Eh, mi ropa. La que, ropa, sí. listo. Luego, después zapatos. Los zapatos. Luego, eh, accesorios. Accesorios, y luego, eh, cabello. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Ropa? ¿Lo hiciste muy bien? Sí. ¿Ropa? Estaba claro, en el orden correcto. Bien. Luego es de ropa, entonces vienen los zapatos. Okay. Luego vienen los accesorios. Sí, los hombres también tienen accesorios: sus lentes, Oye, reloj, sus pulseras, bolsa, el reloj, claro. la bolsa. Y luego el perfume. Ahí sí si hablamos después de maquillaje y pues algunos se ponen primer, pues para no brillar, está bien, ¿no? El blur me, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el perfume como es un accesorio invisible, vas a poder saber qué perfume llevar de acuerdo al outfit, de acuerdo a la mm -hmm. ropa, de acuerdo a la ocasión, me porque gusta. la ropa la escoges con base a la ocasión, ¿no? Sí, sí, Entonces, vale. Así es como podemos saber qué perfume llevar para okay. el momento indicado. Esto yo lo pondría para um, una noche con mi esposa, eh, una noche con mi novia, eh, una ida a teatro, sí, eh, sí, sí, sí. una Quedaría ópera, muy, eh, muy, un muy cóctel, bien. una boda, eh, o sea, algo, algo súper, súper bonito. O sea, algo así muy fuera, una graduación, fuera. Esa, una graduación sí, también. Bien. Entonces, eh, y hasta combinaría muy bien con un outfit, eh, ¿cómo se dice? Casual pero elegante, ¿Cómo se dice? Sí, sí, tal cual, casual, formal. Casual, formal, gracias. No. Casual, formal. Entonces, es uno de mis favoritos. Y pues, esta vez viene este regalo con el O de Pac-Fam y un gel de baño. Entonces, como comentábamos, podemos hacer las capas de perfumación en donde sí. eh, tengo la fragancia del perfume en el gel del baño. Me baño. Eh, después, hombres, sí hay que ponerse hidratando. Corporal para que les dure el perfume. ¿Qué hidratante se pueden poner? La hidratante corporal de Omen, ya okay. se la pueden poner, no hay ningún inconveniente. Y eh, posteriormente se ponen el perfume para que les dure más, porque el perfume dura más sobre la piel hidratada que sobre la piel seca. El perfume, ¿se pone en la ropa? No. El para ropa. nada, para no. nada. Tip, donde vamos a poner el perfume rojo Dos deditos todos. Pulso. Pulso. Acá. Ajá. Eh, pulso. Acá. Y detrás de las rodillas. Detrás de las rodillas. Muy bien. Y los hombres, además de esos puntos, también se van a poner en los hombros. hombros. ¿Por qué? Porque los hombros son eh, como un símbolo muy masculino. ¿No? Y normalmente las mujeres que hacemos pues esto. Entonces de esta forma sentimos el aroma uh -huh. y pues empezamos a generar memorias olfativas muy bonitas, ¿no? Es correcto. Entonces ya saben dónde tienen que, este, que perfumarse y estas zonas son especiales justamente porque van a ayudar a eh, difundir. Sí, exactamente, ¿No? hacer que el perfume pueda tener un mejor desempeño. Perfecto. Pues vamos con el siguiente regalo. Muy bien. Eh, Oye, este cuéntame. tiene más del 30% de escuate y también viene con su bolsa Y no solo eso, sino que el gel no lo vas a poder encontrar de manera regular Exacto, en el ciclo rojo. y si tú ya eres fan de, este, de la fragancia bueno por qué no aprovechar y utilizar también el gel de baño no para que este, tengas la fragancia durante el baño así es y sería un regalo muy bonito porque como tú dices como no es un producto que esté constantemente en la revista entonces claro. como que ay mira está tan especial que es para ti especial para no o esposo mío, no sé, primo, X, en fin, ¿listo? Muy bien, ¿con qué más seguimos? Seguimos con uno de mis favoritos, es Kayak Urbe. Es una de las fragancias también que a todos nos encanta. Yo me acuerdo cuando recién la lanzamos, bueno, causó sensación en la oficina. Eh, la verdad es que compañeros, compañeras, este, les encantó Kayak Urbe. Y lo padre de este regalo es que tiene también eh, diferentes combinaciones. Verás, eh, inicia con un regalo, la verdad, bastante completo. Que no sé si ya se está viendo en pantalla, pero tú vas a poder encontrar eh, el desodorante, ¿no? Vas a poder también encontrar el o de toilette, ¿no? Uh -huh. Que en su, en su presentación regular, que es de 100 mililitros. Vas a poder encontrar el shampoo para cabello y cuerpo. Aquí. El desodorante, ¿no? En especial. Shampoo para cabello y cuerpo, mira esto. Súper práctico. Sí. O sea, aquí te estás ahorrando otro producto. Los te hombres ahorras... que son más prácticos. No. Sí, no, 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 no quieres tener tu maleta del gym llena de productos y te metes a la con esto, listo. ¿no? Cabello, cabello y cabello cuerpo. Cabello y cuerpo. Sale. Además con esa fragancia que te gusta y como bien dice Andy, eh, vas a poder tener esa eh, niveles de perfumación en tu cuerpo a través de los diferentes productos. Y eh, el spray, en, el desodorante en spray, ¿no? Que es increíble. La verdad... Es que en esta época de calor. No, ya, amigo, so yo mejor, vengo, mejor dicho so mejor. así. <laughs> ya. Prendan el ventilador sí, por también. Favor. Este, te refresca, huele súper bien, ¿no? No, y el desodorante es buenísimo, sobre todo roco. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho, es más, yo lo uso cuando me voy de fiesta o de antro, ¿no? Ok. Entonces llevo mi perfume, que en este caso es una presentación hermosa, porque te llevas esto para el antro y realmente no, o sea, no, no ocupa mayor no. espacio, ¿no? no lo llevas dentro de la guantera sí sí se guantera en el coche sí ajá y ahí y qué haces te refrescas estás en el antro bailando la discoteca todo bueno no sé si se diga ya discoteca perdón todo el tema no sé qué y en Colombia sí y y agarras tu desodorante corporal uh -huh. y te refrescas automáticamente sí, sí, con sí, sí, la sí. misma fragancia del perfume. Te quieres poner algo un poco más intenso, pues ya te pones te retocas el perfume y perfecto. Además, viene con un regalo bien bien novedoso que es una cangurera para tu dispositivo celular, ¿no? Para tu teléfono que este te va a llevar que te va te, perdón, te va a servir para llevártelo a todos lados. Que vas a correr, que vas a la tienda, que vas al súper, que estás en el gimnasio y no tienes y y porque necesitas traes los pants, las manos, sobre bueno, todo. cangurera ¿no? Pones tu celular, tus audífonos y listo, ¿no? Estás preparado para tener una gran experiencia allá afuera. De hecho, me acabas de dar una idea que sí, se lo voy a regalar a mi esposo porque acaba de empezar otra vez en el gimnasio. Sí, entonces es, eh... es, es el, el regalo perfecto. perfecto. Además que tiene una salida para los audífonos. ¿no? Es correcto, eh, vas a poder eh, sacar tus audífonos justamente en un extremo de ella y es eh, súper resistente, la verdad es que el broche eh, te permite justamente ajustarlo Ajustar. a tu cintura. Es sí, sí, sin problema. Y la verdad es que eso eh, tiene una longitud bastante amplia, para no importa el tamaño de tu... Por pesito, sí, exacto. Claro. Muy bien. Bueno, oye, con más del 20% de descuento. Y además. Este sí no trae dulce. Y además no. Pero también está la opción de eh, el regalo, que es la fragancia de manera regular con su miniatura. Y la verdad es que, eh, no sé, tú y yo viajamos mucho y llevar la fragancia que te gusta. Ay, en... sí, la amo. No, que te quepa, que no te la retengan en el aeropuerto por el tamaño de los mililitros. Es increíble. Y además, eh, a diferencia de otras presentaciones, bueno, es justamente. La botella tal cual como a ti te gusta, pero en un formato de 25 mililitros. Sí, eh, es muy importante lo que dice Rocco, aquí no se cambia la fragancia, aquí no, no cambia el perfume, no, no, aquí no cambia no, el contenido, igual. simplemente se reembasa en una botella de 25 mililitros. Es correcto. ¿De acuerdo? Bien. Pues muy bien, ¿qué más tenemos? Pues tenemos otro regalo que continuamos, que es Kayak Urbe. Con su eh, miniatura. Con su miniatura. Federal, que es, es, es increíble. Exacto. Y que... Para mí se lo deberías de regalar a esa persona que de por sí ya le gusta la fragancia, que viaja mucho. Entonces, espera, mira, te estoy haciendo la maleta del gimnasio. Tú vas, te, este, te vas a bañar allá con tu eh, shampoo, champú cabello y cuerpo y terminas con esto. Dos productos que y no te hacen. Ah, y desodorante, sí, yeah. ahí está. Tres productos que deberían de estar en tu maleta del gimnasio, que o en tu maleta este de viaje, de viaje ¿no? o estás saliendo de la oficina te necesitas alguno de estos pero normalmente listo. las cosméticas a ver hagamos el ejemplo de este torito todavía no vamos a hablar de esta pero por ejemplo esta le cabe esto uno dos otra tres y yo la verdad bueno, ya sabes que las mujeres dejamos toda esta preta de meter. <risa> <risa> ok, también te vas a rasgar. Y ya, ya, acá. ¿no? Listo. Y entonces llevas el Perfecto. Barba, y todavía la... les cabe otra cosita sí, más: muchísimo. cepillo de dientes, o sea, todavía les cabe cepillo, más. Cepillo, ¿no? pasta. Exacto. Entonces, Se ve padrísima. Pues bueno. Todo el mundo te va a preguntar dónde lo compraste. Y ahorita la ah. vemos entonces. Listo. Vamos Pues este regalo está con, con el. Más del 45% de sí. descuento y si viene con bolsa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, ¿qué tenemos? Biografía. Biografía. No puede ser. Cuéntanos de esa fragancia. Biografía es un perfume. Cuéntanos de esa que, fragancia. Eh, se llama biografía. ¿Por qué? Porque lo que queremos es contar la historia, uh -huh. tu historia. ¿no? Okay. Recuerden que en Natura hacemos perfumes porque queremos contar historias sin palabras, historias que ya pasaron o van a pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos empezar a generar con biografía, esas historias sin palabras, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas del aroma de tu primer amor? Eh, totalmente. Ah, oh, muy bien. <laughs> ok, entonces totalmente. algo así, ¿de acuerdo? <laughs> entonces, pues bueno, ¿qué tenemos? Biografía, pero viene el perfume. Con un diseño exclusivo que se ve súper moderno. Y que no vas a poder encontrar en otra. En otro en ciclo. En otra temporada. Exacto. Solamente en esta. Que es. Ciclo 7, que es el especial de Día del Padre. Biografía clásico para hombre. La misma fragancia, simplemente que cambiar. El diseño está súper bonito, está muy elegante y viene acompañado con su champú para cuerpo y cabello. Así que ya sabes, es el, el producto que debes de tener en tu maleta de gimnasio, que lo puedes traer ahí en tu cajonera en la oficina, ¿no? A lo mejor el champú, no, alguno, ¿verdad? Pero... pero la fragancia sí. La fragancia sí. Y algo importante que es este, biografía. Este, esta biografía, este biografía masculino es un tiene un camino olfativo amaderado ¿no? sí con copaiba tú podrás encontrar en el mercado diferentes perfumes amaderados pero qué crees Copaíba es un aceite esencial que solamente Natura tiene y eso Exacto. lo va a hacer súper especial y que va a diferenciarse de todos los productos que podrías encontrar allá afuera. Exacto, muy bien dicho, okay. es un aceite inédito de Natura que nadie más lo tiene, en ninguna otra marca de perfumería a nivel mundial lo tiene. Pues Solo nosotros. Obviamente viene del Brasil y solamente nosotros lo tenemos y pues qué mejor que eh, combinarlo con las maderas. Eh, que hacen que biografía la verdad es uno de los perfumes que se vende muy bien es uno de los perfumes eh, que siempre ha estado con Natura y es envolvente eso que quiere decir que tiene una intensidad eh, moderada lo siento okay. yo quien me abraza y el medio ambiente perfecto de acuerdo y continuando con eh, este aceite esencial bueno también tiene una eh, o lo presentamos en el regalo de Natura ecoscopaiba oh, sí. tú ya lo estás viendo por ahí en pantalla y si no ahí me van Ajá. a ayudar a, a, a incluirlo pero este, este eh, Ecos Copa seguramente si tú ya tienes tiempo de natura, lo recordarás que eh, en ciclos pasados, años pasados, eh, estuvo con nosotros. Uh -huh. Entonces, esta fragancia es una fragancia de 100 mililitros, que es igual amaderada, porque tú sabes que la, el, la Copa IVA es eso, ¿no? Madera. O, es madera. De hecho, se llama. Se dice que es madera de. Ay no, o se bueno, me fue. Ahorita lo recordamos, pero es una fragancia. Palo para de aceite. Lalo. Ya. Significa. Palo de aceite. Así es. Es, li es ligera la fragancia es de la Así es. Eh, la intensidad que tiene es leve. Eso que quiere decir que lo siento yo y que me abrace. Bien. No más. Y viene acompañado de un jabón que tiene la misma fragancia. Uh -huh. Entonces, este huele delicioso. La verdad es que eh, él va a perfumar tu baño. Huele súper bien. Y algo que me encanta contarles a todos es que todos los jabones de natura, sean de ecos, sean de todo día, los jabones natura son 100% vegetales. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que no utilizamos ninguna grasa animal en los jabones de natura. Oye, qué, buen, qué, qué, qué bueno que tocas eso. ¿Cómo okay. diferenciamos un jabón? Con grasa animal con y uno grasa. sin grasa animal. Sí. Ahí va. eh, tú vas a encontrar dos, eh, de, dos características de los jabones que son puro vegetal de natura. Uno, eh, no se cuartean. ¿no? Dos, eh, vas a poder encontrar también esa capita de grasa, de aceite que se queda en la jabonera. Y es porque nosotros únicamente utilizamos aceites vegetales, aceite de palma. Y por ahí es cuando empiezan a levantarle la mano y decir: Oye, Roca, pero ¿cómo es posible? ¿La Aceite de palma, si el tema, este, si natura es sustentable. Chicos, Natura tiene una certificación con este los proveedores que realizan el aceite de palma. Entonces. Eh, la verdad es que ustedes pueden sentirse tranquilos y la verdad súper confiados de que nuestros productos son seguros para ti y para el medio ambiente. Sí, realmente esto es un ciclo de sustentabilidad donde se cuida la producción. Tal cual. Eh, es el caso de Pitanga, ¿no? Donde no, sí. nos, no utilizamos el 100% de la producción de la Pitanga, utilizamos solamente el 30% para que el resto se quede, para que se pueda continuar con el ciclo de fauna y flora, o sea, que venga el pajarito, se coma Pitanga, encuentre Pitanga claro. y continúe todo el tema, ¿no? Entonces, muy buen tip, gracias por los jabones. Y resumiendo entonces, ¿qué pasa? Primero, los jabones de natura no le van a dejar esa capa molesta de grasa sobre la jabonera que para las amas de casa es complicado quitarla, ¿sí o no? Dos, eh, los jabones de natura no se cuartean, los jabones eh, de origen animal se cuartean y además de qué color se vuelven esas... Eh, negras negras, negras. negras entonces, sí. literal nos estamos bañando con el perrito o el gatico y con el mugre ¿no? okay. además que el jabón en barra lo utiliza toda la familia no entonces <laughs> ese Así es el otro tema Pero bueno. y finalmente creo que una de las cosas más bonitas es que los jabones de natura que no se parten y al no, no partir se queda una pastilla que la podemos unir a la siguiente barra de jabón totalmente entonces eh, esos es son de los principales diferenciales de natura cuéntaselo a tus clientes si no lo sabías la verdad es un motivo más por el cual este sumar Marte Natura. Así es. Tenemos un regalo también muy Uy. esperado, muy lindo. Tú dices, ay, solo veo dos productos. Ajá. ¿no? Y es eso nomás. Y ya. Ah. Y se acabó. Así es. Pero no. Sí, Cuéntale. se dan cuenta, se llama Papá y Bebé. De hecho, el perfume, la botella dice Papá y Bebé. La jabonera dice Papá, Papá y, y Bebé. Bebé. Y este es el famosísimo regalo. Es correcto, un agua de colonia, papá y bebé, y una jabonera, papá y bebé, que obvio, es con la jabonera. Con su jabón para que viene, no vayan a pensar que... Sí, claro, viene con su jaboncito, ¿ok? Lindo, ¿te lo comprarías? Sí, por supuesto, pero ojo, eh, el año pasado lanzamos este regalo, le fue súper bien, y wow. llega renovado, y venga. Me encanta. Ahí, ahí. ¡Tarán! La mochila mm. para padres, pero viene más grande. Yo les confieso que el año pasado hice un viaje... Y me llevé la, la, la del año pasado. Sí. sí. me funcionó. Pero esta ya le cabe una la laptop. Así entonces, es. Entonces, eh, la verdad está muy bonita. Es una mochila, obviamente, muy de papá, muy masculina. Eh, Queda súper bien. Super bien. Combina, son colores neutros. Combinan muy bien los colores. Tiene tienen compartimiento. Exacto. Y entonces, yo ingreso acá no ahí. porque pues con el niño no vas a poder quitarte la, ahí, no vas a poder ah, ah, la tan, 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 quitar la mochila las, las toallitas para el paseo ¿no? exacto ay, y déjenme decirles algo no te preocupes okay, si no ya. Ahorita la arreglamos eh, para el agua, agua para el vaso del bebé o del niño mamila, o tu agüita la ajá la mamita queda súper bien y listo nosotros pusimos nuestra laptop porque tiene el espacio para ella ¿no? exacto tú puedes poner cualquier cosa le cabe todo y la verdad es que es súper resistente y listo para llevarte... Eh, Creo que hasta cosas. dos mudas de ropa. Ahí ¿Sí? traje a mi hija, hasta podríamos hacer la, prueba, hacer con la, la prueba con mi pañalera. Pero... Así es. <laughs> entonces, eh, no, la verdad me encantó, me encantó. Aprovechenlo, es un regalo súper bonito. Eh, literal, yo me la llevaría buenísimos. a las oficinas. Y hoy la oficina está... Las oficinas últimamente el, el ambiente laboral está cambiando sí. mucho, entonces... Combina muy bien. Veo esta, esta maleta en ya. el papá típico que carga a su hijo en bicicleta. Eso. Su mochila atrás y. Súper resistente y vas. todo. Ajá. Está muy, muy bonita. La verdad, me Edición gustó. especial. Solamente eh, ciclo 7 vas a poder encontrar este regalo. Y la verdad es que es una eh, una gran opción. Yo, me, yo se lo regalé a mi cuñado el año pasado y la verdad le encantó. Trae todavía este, la mochila del año pasado. Es momento de que la renueves, Carlos. Sí, ah. así es. <laughs> Entonces, ya Rocco te la va a regalar. Así es. Entonces, eh, oye, y, y está súper accesible el precio, 412 pesos. No, es una, es una sí, gran, con una, es una edición regla. especial. Está muy, muy linda, muy linda, me encanta. Vamos con otro regalo. Y bueno, ya para finalizar, pues tenemos Humor a Dois. Entonces, eh, este es un perfume que es un eau de toilette, que también me encanta porque habla de, de dos, ¿no? Entonces, eh, es un perfume amaderado, con intensidad moderada, eh, donde su materia prima predominante es el sándalo. Correcto. Que es una resina que sale de una madera, pero esta vez viene con un exclusivo necesario que ya vimos todo lo que le cabe, lo pueden cargar así, lo pueden colgar en el baño, mientras que se van cepillando los dientes. Eh, la verdad está súper cómodo, tiene un bolsillo acá, sí, eh, otro bolsillo acá. Es como si estuviera a partir en dos, ¿no? Exacto. Eh caballeros que ve, viajan muchísimo por, la, por el trabajo y demás, la verdad es que es, una, es, una, es un artículo de otro viaje acá. que te va a servir muchísimo. Y ya, cuatro bolsillos. Uh -huh. ese, sí, ese sí lo puedes dejar en, en la gaveta de tu oficina. Sí, ese sí. <laughs> ¿No? Queda súper bien y con la fragancia de Humoradois, que es una fragancia maderada, uh -huh. ¿no? irreverente. Exacto, ¿no? sí. Deliciosa para que también la puedas utilizar. En ocasiones especiales. ¿no? Y tiene 25% de descuento y tiene un precio de 399 pesos, que también está fabuloso, ¿no? Sí. ¿Y ya? ¿Terminamos? Acabamos. Según yo, teníamos otro regalo. O es del. Es del eh, parece ser que tenemos más regalos, pero. ¿Qué crees? Los regalos de padres no terminan en ciclo 7. Exacto, así es. Nos emocionamos Ajá, y también. Y botamos la casa por la ventana. Y también vamos a incluir otros regalos en ciclo 8. Así que si tú ves esta revista, aquí vas a encontrar la segunda parte de los regalos de Día del Padre, ¿va? Entonces, Entonces no fue suficiente con portada. una revista, teníamos que meter la otra. Así no. es. Eh, no te vamos a contar esta no. eh, que hay, pero la verdad es que. Cuando abras la revista de Ciclo 8 te vas a ir de espaldas, porque los eh, regalos están padrísimos, las opciones también, y bueno, siempre es momento de, de festejar, festejar a papá, festejar a tu tío, hermano, etcétera Y, tenemos y hasta festejar ese más. mejor amigo, ¿no? Porque claro, finalmente claro. se vuelven confidentes, eh, sí, 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 sí. se vuelven cómplices, o sea... Súper bien. O festejate a ti mismo, ¿no? Y Ay, apapáchate. Sí, regálate una fragancia, es en ese ser, justamente. Es más, señor de la casa, agarre su revista Natura y ¿Está? empiece a... Marcar los regalos que quiere para este Día del Padre. Así es. Me encantó. Me encantaron los regalos. Me encantó estar aquí, Andy. Muchas gracias, Rocco, como siempre. Pues les deseamos un ciclo exitoso. Cliente final, por favor, si se puede llevar todo, lléveselo. Recuerden que eh, normalmente los regalos de padres, madres, enamorados y navidad se van así. Rapidísimo. Eh, mándele ya un mensaje a su consultora de Natura por WhatsApp. Quiero tal regalo. Porque eh, se van muy rápido. Se acaban la verdad. ¿no? Así es. Que estén muy bien. Un abrazo y muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión. Feliz día a todos los papás. Chao, chao. Y eh, esperamos que disfruten en familia. Muchas sí. gracias, Roco. Nos vemos en otra ocasión.